Yeah, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, bienvenidos a un canal, al canal de la Mancha. Vamos a cruzarlo a nado. Yeah, ¿cómo está el asunto? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Costa Jardineros. Hoy vamos a hablar un poco de los sistemas de riego. Vale, antes de hablar del riego, bueno, sabemos que la vegetación es muy importante, ¿no?, para el planeta, para los seres humanos, pues porque nos da cobijo, nos regula el clima, nos da comida, ¿no? Y bueno, igual que nosotros necesitamos el agua, pues las plantas también necesitan del agua, ¿no? Y eso nos lleva a hablar un poquito del riego, ¿no? ¿Qué significa el riego? ¿Cuál es la definición exacta del riego, ¿no? La definición exacta de riego es aportar la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades hídricas que tienen las plantas que no han sido cubiertas por la lluvia. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de un sistema de riego automático? El objetivo de un sistema de riego automatizado es básicamente ahorrar agua, ¿no? Utilizar el agua justa o el mínimo de agua suficiente para poder mantener la vegetación viva. Eso nos lleva un poquito a hablar del tipo de emisores de agua que tenemos para los riegos, ¿no? El riego puede ser por aspersión o puede ser un riego localizado. El riego localizado, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Lo que hace es regar sobre un punto localizado, ¿no?, mediante inundadores, que lo que hacen es inundar una zona, que normalmente es una jardinera y tal, o mediante tubos de goteo, ¿no?, o goteros que se pinchan en los tubos, que van directamente al lado del tallo de la planta para regar localizadamente esa planta, ¿no? Y luego tenemos los rociadores o aspersores o turbinas o difusores, que hay de varios tipos. En este caso tenemos aquí una turbina. Las turbinas y los difusores lo que hacen es emular el agua de lluvia. Por lo tanto, según el tipo de vegetación que tengamos, deberemos utilizar un riego localizado o un riego por aspersión. Normalmente esto es para plantas y esto es más para praderas, ¿no? Tenemos las turbinas, que lo que hacen es que van girando, van rotando y tienen diferentes tipos de boquillas que, según el caudal y el consumo de agua que tengamos, pues deberíamos utilizar una u otra. Y luego tenemos los difusores, que lo que hacen es rociar el agua de forma continua, regulando la boquilla según el ángulo. Como podéis ver, lo podemos llegar hasta cerrar y lo podemos llegar a abrir, ¿vale? Según el ángulo que necesitemos, o le abrimos más o le abrimos menos. Y luego tenemos los rotators, que hoy en día digamos que es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque tienen mucho menos consumo de caudal de agua y el rendimiento es mucho mejor y se ahorra agua, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos un difusor tradicional con una boquilla normal y corriente en un rotator? Pues nada, simplemente le retiramos la boquilla y le colocamos el MP rotator, y acabamos de convertir un difusor en algo similar a una turbina, pero con mucho menos consumo. Entonces, un otro tema que suele preguntar bastante la gente es cuánto tiempo debo de regar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que tener encendido mi sistema de riego? Bueno, pues depende un poco de las necesidades y de las zonas y de qué tipo de zonas, qué tipo de vegetación, qué clima tengas, ¿vale? Y qué tipo de suelo, ¿no?, qué tipo de geografía tengas en cada zona. De esta manera, cada sector, cada zona de riego puede tener un tiempo diferente. Lo que tenemos que hacer es multiplicar los metros cuadrados que tenemos en cada zona hídrica o en cada microclima, ¿vale?, multiplicarlo por las necesidades de agua que tiene esa zona y dividirlo por el caudal que tengamos en la red. Así podremos calcular el tiempo de riego que necesita cada zona. Más cosas. Ok, ahora os estaréis preguntando cuánto cuesta hacer un sistema de riego. O muchas veces me preguntan, dame un precio por metro cuadrado. Bueno, es prácticamente imposible dar un precio por metro cuadrado porque depende de muchas cosas, ¿no? Del tipo de vegetación, de jardín, del diseño del jardín, ¿vale? Etcétera, etcétera. En concreto, la cantidad de válvulas, solenoides y cableado que vamos a utilizar depende de la cantidad de zonas hídricas o microclimas que vayamos a diseñar o vayamos a tener en nuestro jardín. La cantidad de tuberías y de emisores que vayamos a colocar depende del dibujo o del diseño de las zonas que vayamos a hacer en nuestro jardín, de las áreas verdes, ¿vale? Por lo tanto, es muy complicado dar un precio por metro cuadrado. Cada jardín es una cosa muy diferente, entonces hay que estudiar cada cosa en concreto. Bueno, esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Dale like, suscríbete y por abajo dejamos los enlaces de los materiales que podéis necesitar para hacer una instalación de riego y el contacto nuestro, pues si queréis que lo hagamos nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿O no?